Ha habido reparto de mascarillas, en alguno de los centros hemos comprado 3 termómetros digitales, ya que, bueno, si no con uno solo tampoco se las arreglaban muy bien. Se han incrementado las limpiezas, como se dice en el decreto. Y bueno, ahora, por ejemplo, con el levantamiento de la prohibición, del que de momento no dejaban tener aula de madrugadores, ha habido uno de los centros que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento por si pudiéramos echarles una mano, y hemos movido todo lo posible para que, en este caso, el Colegio de la Escontrilla, en una parte del aula de la Ludoteca Gaztea, les hemos habilitado para que todos los días, desde este lunes, estén yendo los madrugadores y así poder estar en la conciliación familiar, que buenamente hace falta, y más en estos tiempos. Hubo este centro, el centro de la Escontrilla, los Aitas y Amas se pusieron en contacto con el centro porque muchas de las personas que llevan allí a sus hijos se encontraban con que tenían problemas para conciliar. Y bueno, pues estuvimos dando vueltas. Dentro del centro no había un sitio en condiciones para que mantuvieran las distancias, ya que hay algunos críos que son de diferentes guelas, con esto de las burbujas y los grupos controlados hay que tener mucho cuidado. Y entonces, viendo que tenemos una parte de la Ludoteca Gaztea que es bastante amplia, donde las distancias se guardan de sobra, y son creo que entre 7 y 10 niños. Y bueno, pues nada, acceden por el patio interior de la Escontrilla y fenomenal, porque por lo menos de 8 a las 8 de la mañana los aitas y amas que quieran pues ya pueden dejar a sus peques a buen recaudo y ellos poder ir a hacer sus labores, su trabajo, que creo que hoy en día lo del tema de la conciliación es muy importante, a ver si vamos poco a poco.